Creo que está la gente de por medio, alguna respuesta el Consejo tiene que dar ante este proyecto de 1.800 hectáreas. Si bien se necesitan los dos tercios, mayoría agravada, hoy no se cuenta con eso, así que estamos trabajando en algunas alternativas para ver si podemos dar respuesta inmediata a lo que la gente está esperando, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo toma la posición del concejal Romano, quien ha efectuado algunas críticas los últimos días? Bueno, yo creo que todos están en su derecho de estar de acuerdo o en desacuerdo con el proyecto. Lo que no podemos hacer es no tratar lo que ya está en el Consejo Liberante, que ha pasado por audiencia pública, y además, como decía, tener en cuenta de que hay muchos vecinos de nuestra ciudad que están alquilando, hay muchos vecinos que están viviendo hacinadamente, hay muchos vecinos que esperan, que están ilusionados, que tienen expectativa con respecto al tema de las tierras. Así que bueno, nosotros seguimos estudiando, evaluando esto, estamos presentando alternativas que puedan ser válidas, que además pueda tener los consensos, tanto de los concejales que hoy están en contra como aquellos que están a favor, y tratar de buscar algo intermedio donde realmente podamos dar una respuesta a la demanda habitacional. ¿Va a haber sesión entonces el día 10? ¿Se aprobaría esto o todavía están debatiéndolo? Sí, el día 10 hay sesión. Como ya está previsto para la segunda lectura, lo que hay que aclarar con este proyecto es que si el día 10 se lleva la votación y no se tiene mayoría agravada, este proyecto no se podría tratar por un año, lo cual significa de que generaría muchos inconvenientes para aquellas familias que están esperando. Así que realmente estamos tratando de hacer reuniones con los distintos concejales, tratando de buscar los consensos, pero bueno, en definitiva tenemos todas las cosas, los inconvenientes que tiene la ordenanza, tenemos en cuenta la factibilidad de servicio que tienen que tener estos sectores, pero bueno, estamos buscando algo intermedio donde realmente tener presente siempre la necesidad de la gente. Así que estamos trabajando en eso y esperamos llegar al día 10 con algún tipo de consenso donde realmente podamos tratar este tema. ¿Se va a tratar otro tema de interés en la misma sesión? Sí, hay distintos proyectos presentados por los concejales. Yo estoy pidiendo también que se trate lo de la costanera suroeste, la avenida integral. Por otro lado, hay otros proyectos que tienen que ver con distintos sectores de la comunidad, pero bueno, me parece que el tema más relevante para esta sesión es el tema de tierras, ¿no?